Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al canal de Lauro y Familia Vlogs. El día de hoy les voy a preparar una receta realmente muy fácil y rápida. Va a ser una pasta en frío. Para ello vamos a necesitar medio paquete de pasta tricolor, dos pimientos amarillos, dos pimientos rojos, dos jitomates, un pepino, aceituna y queso mozzarella en cuadritos. Tengo una cebolla morada, pero nada más voy a ocupar la mitad y la voy a cortar en julianas. Los pimientos los voy a cortar también en juliana. El jitomate y el pepino van a ir en cuadros. Mientras que nuestra agua se calienta para poder poner la pasta, vamos a ir picando nuestros ingredientes. Bien, yo aquí ya tengo un molde refractario en donde vamos a ir poniendo los ingredientes que vamos a cortar en juliana y a picar. Mientras que, como les comento, está el agua hirviendo para poder integrar la pasta y poderla dejar al dente. Aquí tengo los pimientos. Los míos son pequeños y realmente no ocupo muchos. Le vamos a cortar la partecita esta donde está el rabito, decimos, o la ramita que agarra el pimiento, no sé cómo se diga. Y como les dije, los vamos a cortar en juliana los cuatro pimientos que yo tengo aquí. Bien, aquí ya tenemos los pimientos. Los vamos a incorporar en el refractario que les enseñé. Ahora voy a hacer, como les dije, media cebolla nada más. La cual vamos a hacer también en juliana. Ya que termine les enseño. Bien, aquí está ya la cebolla. La integramos en lo que tenemos. Ahora el jitomate. Yo le voy a quitar la semilla. Y lo voy a picar en cuadros. Aquí está el jitomate. Incorporamos en donde tenemos lo demás. Y el pepino. Voy a hacer lo mismo. Le voy a quitar la semilla. Bien, aquí tenemos el pepino, lo integramos acá en donde está lo picado. Ahora yo aquí tengo un frasco de aceitunas. De este frasco voy a ocupar yo creo la mitad y las voy a partir a la mitad. Bien, como les dije, yo nada más voy a ocupar la mitad y las iba a partir en mitad, pero le estoy poniendo un poco menos porque en esta su casa a mis hijos ni a mi marido les gusta la aceituna, a la única que le gusta es a mí. Así es que con esta es más que suficiente. Lo incorporamos aquí y le vamos a poner el queso que les había enseñado, que es mozzarella. Pero este mozzarella viene ya en bolitas, se puede decir, entonces lo vamos a integrar aquí. Les iba a preparar la vinagreta, pero me hace falta vino tinto, el cual no tengo ahorita. Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner uno que yo ya tengo en esta su casa, que también es muy sabroso, la verdad. Y espero que ustedes lo puedan encontrar por allá o le pueden poner el que ustedes gusten. Ahorita ya dejamos esto así y lo que vamos a hacer es poner la pasta a cocer porque ya está el agua hirviendo. Miren, les enseño. Es este el que yo ya tengo, este aderezo. La verdad está muy sabroso. Y como les dije, no les voy a preparar el otro porque me hace falta el vino tinto. En otra ocasión, con todo gusto lo hago. Pero si se fijan, tiene varios condimentos. Lo batimos muy bien. Lo incorporamos en todo lo que ya tenemos aquí, junto con la pasta, y queda delicioso. Entonces vamos a poner la pasta a cocer. Bien, aquí ya incorporé la pasta. Le puse un poco de sal
y la vamos a dejar al dente entre unos 5 y 8 minutos aproximadamente. Y bien, y nuestra pasta ya está, la dejé escurriendo mientras que salió un momentito. La incorporamos, le incorporamos pimienta al gusto. Poquita albahaca también, espérenme porque creo que no me salió así como quería. Un poquito de sal. Y el aderezo que les mencioné. Revolvemos perfectamente bien y esta pasta en frío está lista para disfrutarla. Espero les guste. Si gustan, déjenos un comentario y gracias por estar con nosotros. Espero que sigan aquí y queremos que esta familia siga creciendo todavía más. Que tengan lo que resta del día, que la pasen muy bien y provechitos si algunos ya están comiendo. Ok amigos, esta fue la receta que les preparó mi esposa, una ensalada primavera y lo estamos acompañando con, mira, tostadas de tinga con cebollita morada desplemada. Espero les guste y les agrade. No nos grabamos, pero ahora sí hay que comer. Buen provecho, están comiendo y muchas gracias por ver este video.